Gaur kanpaina ekitaldi honetan Arantxa Tapia hemen daukagu. Eskarmentu handiko pertsona da eta berari hitza eman aurretik, hitz labur batzuk esan nahi ditugu, Entendemos que de cara a estas elecciones del 20 de noviembre, el PNV es la mejor de las opciones. Y decimos que es la mejor de las opciones porque lo ha demostrado en las últimas décadas. Hemos conocido tres formas de afrontar las elecciones estatales. Una de ellas ha sido la del PP-PSOE, que se han dedicado a utilizar los votos conseguidos aquí para mantener el corsé al pueblo vasco, el corsé que no ha permitido su total desarrollo. Bigarrenera, elekzioak afrontatzeko ere izan da Ezker Abertzalearena. Azken hamarkadatan Ezker Abertzaleak Madriden ezer egiterik ez gendukela esaten zuen, eta parte hartzen genduenak herri esaltzen ari ginela esaten zuten. Orain badirudi ezetz, orain jun daiteke, parte hartu daiteke, eta ez dugu horrekin herri esaltzen. Ongi etorri, bide honetan. Y la tercera vía utilizada ha sido la del PNV. Una vía de trabajo diario, de reivindicación y de logro de autogobierno. Un autogobierno que nos ha permitido estar en unas cotas de bienestar diferentes a la del Estado español. No hay más que decir que el paro a nivel del País Vasco es la mitad del Estado español. Bueno, gaur zentratu nahi nuke, hainbat eta hainbatetan entzuten deun, azken aldian entzutenan hitz batean, da murrizketak. Eta badirudi murrizketak iritsi direla leku guztietara eta ezin dela ezer egin murrizketa horiei gabe. Eta nauski ikusten duguna baita ere da gure gizarte ongizatean ari direla zentratzen murrizketa horiek. Osasuna, hezkuntza eta gure gizarte zerbitzuak mantendu beharra dago gaur egun estatua mantentzeko. Bestela gureak egin du eta gure gizartea iritsi dan maila, iritsi da gero, atzera pauso izugarria izango litzateke. Hau guk ez dugu onartzen, ez da gure eredua. Badaukagu beste bat, Euskadik aurrera egin dezan. Baina, badago asuntu bat Euskadik politzaileakena aipatzea bereziki. Hemos trabajado por el autogobierno, por llevarlo a sus máximas cotas y en esta última legislatura desde luego hemos conseguido 38 transferencias que no hay que recordar que no son nada más que el cumplimiento de una ley orgánica que tenía que estar cumplida hace tiempo. Pero bueno, cada vez que Zapatero está en una mala situación conseguimos arrastrar una más. Bueno, pero nos queda una muy importante, que es el régimen económico de la seguridad social, que también está recogido en el Estatuto de Autonomía y que la necesitamos en este momento más que nunca. ¿Para qué? Pues para hacer frente, por ejemplo, a todo el sistema de pensiones, a todas esas pensiones que en este momento se les ha recortado su poder adquisitivo. No puede ser que justo uno de los sectores que más sufren habitualmente, además en época de crisis económica, en época de mala situación económica, sean los que más sufren. Gertutik hobetu egin daitekeela pentsatzen dugu eta pentsiodunek gaur egun dituzten eskubideak, pentsiodunek bakarrik ez, gizonek eta emakume alargunak dituzten eskubideak, eta baita ere aurre jubilatutakoak dituzten eskubideak eta estatuak eman nahi ez dizkietenak gure ganatzen baldin baditugu, demostratu dugu hobetu egin dezakegula. Eta hori da gure aldarria gaur. Hori behar dugu nahi eta nahi ez, hemendikan hobeto kudeatzeko eta mantentzeko. Baina ez dugu ahaztu nahi bi gauza berezi gaur hemen baina. Una de ellas es el caso de las enfermedades raras. No nos queremos olvidar, porque precisamente porque son raras se dedica muy poco esfuerzo investigador y pocas prestaciones. Precisamente porque son casos extraños y aislados. Desde el punto de vista privado, evidentemente no son una prioridad, pero para la administración pública deben serlo. Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y por último, también me gustaría comentar todo lo que es la integración social, la integración laboral de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque una sociedad moderna es aquella en la que todos y todas participan en su gestión. Todos y todas participan en el incremento laboral, de empleo, de riqueza y todos forman parte de la sociedad. Somos una sociedad moderna y desde luego vamos a continuar impulsando ese trabajo. Hori da gure aldarria baita ere politika sozialetan. Euskadiren alde autogobernu gehiago eta ongizate gehiago. Horren alde egingo dugu hemendikan aurrera ere. Eskerrik asko.